Fuck yourself! Si te digo trigo por no llamarte Rodrigo, ¿cómo te quedas? ¡Wow! ¡Qué pecador! ¡Mecas Review! Buenas. Ah, que estabas ahí. Ah, ¡ay, que estabas ahí! Bueno, hombre, tranquilos. Relaja el ano, que estoy aquí de nuevo. Este es el blog número 9. Y sí, vuelvo a los blogs porque igual voy a contar cosillas, porque no subo vídeos, cosas así. Voy a volver a hacerlos. Este es el 9, llevo desde hace 2 años sin hacer ninguno. Y bueno, eran así, eran mucho más de hablar de hablar tú a tú más que nada. Aquellos, hablando en casa es más cocoña, más parodia. Y no, hoy estos días no estoy de parodia, sino que estoy más meditando, viendo lo que voy a hacer o no. Bueno, hoy por lo pronto tuve que resubir un vídeo que subiera en 2013, allá por abril, que duraba 12 minutos, o sea... Pero bueno, tuve que editarle por un contenido de terceros, que ya sabéis cómo es el hijo de puta del copyright. El copyright normalmente, lo que tiene, es que hay varios tipos de copyright. O sea, o te detecta la empresa y te borra el vídeo, o te lo marca como terceros que se está lucrando esa empresa de ti. Y yo como que no quiero que una empresa se lucre de mí. O sea, ya sabéis cómo son las cosas, ¿no? Ya tengo bien con pagar el puto juego. O sea, qué sé, por ejemplo, el Fórmula 1, que tengo el juego de Fórmula 1. Ya le estoy pagando a Codemasters. Vale, ya le estoy pagando un juego a alguien. No le voy a pagar ningún juego más a nadie, digamos. O sea, no le voy a pagar, por ejemplo, por así decirlo, le estáis pagando unas visitas a alguien, o yo qué sé. Aquí no tengo más juegos ahora mismo, porque los tengo en otra parte, no tengo más juegos. Bueno, tengo aquí cajas, pero son cajas, o sea, no sé qué podrías... El Mario Kart, el Mario Kart. Sus contenidos, casi siempre, te lo marcan como terceros. Desde hace una época, o sea, te lo marcan como terceros desde hace una época, desde 2013, por culpa de... Desde febrero de 2013, por culpa de que pusieron las nuevas normas de copyright, cuando normalmente no era nada tal. Pero bueno, a ver, hacen un producto y sí que quieren tener un derecho de autor, por así decirlo, pero vale, lo entiendo. Pero, claro, cuando ese vídeo me detecta a mí, le elimino esa parte, y ya, que tengan sus respectivos... canales donde ellos promocionan su producto y no a cuenta mía que ganen un par de céntimos, pero son un par de céntimos. A ver, no soy lo que suele decir muy capitalista con empresas como Nintendo, como Vodafone, Samsung, Konami o demás. O sea, no, digamos que no me va el rollo de darle dinero a la empresa cuando tiene mucho dinero. Y por eso a veces reedito vídeos para que no se ganen dinero a cuenta mía. O hago otros vídeos totalmente nuevos. O sea, es por culpa de que no quiero que una empresa o un cantante o alguien se lucra a cuenta mía, ya que yo estuve pagando originalmente su producto y no tienen por qué seguir ganando dinero a cuenta mía. Pero bueno, hablando de otros temas, también estoy meditando, o sea, últimamente estoy subiendo todo lo que tengo, porque llevo varios días, bueno, últimamente no subo muchas cosas por culpa que también ando muy ocupado por exámenes y demás cosas. Y espero que lo comprendan un poco ellos. Pero bueno, al menos tenéis buen contenido, que es el Brutal Doom, es el Fórmula 1 o cualquier serie de Pokémon también, que están muy chulas. Llevo un día sin subir Flower Sky, pero no es porque me haya perdido. Tengo grabados, pero no tocó subir aún. Paciencia. Sí, tranquilos, paciencia. Relajen las tetas. Y ¿qué más toca? A ver. Ah, sí. Lo que vendrá próximamente va a ser algo de exploración. Vamos a tengo algo ahí guardadito para mañana con unos amigos míos, con unos grandes, unos cracks, que sin duda son unos genios. No escucháis el ruido, ¿eh? Bueno, sí, son unos genios y son unos grandes, que bueno... Como siempre, tenéis el canal de ellos en la descripción, siempre que lo pongo en los vídeos. En este no, pero cuando subo el de ellos, sí. O sea, pero de sobra ya sabéis quiénes son mi globo, donde están todos los de siempre. Esperemos que Cubera vuelva a grabar conmigo, porque tengo ganas de grabar con él también.
Sí, a ver. Dijo que por ahora está de descanso, no, no sube nada tampoco. O sea, yo paso por su canal y lleva varios meses sin subir nada. O sea, bueno, un mes y algo sin subir nada. Eso es una puta pasada. O sea, pero bueno, también hubo una época el año pasado que tampoco no subió nada y le metió caña a final de año. O sea, creo que este año va a hacer igual. Pero bueno, cuando vuelva a grabar con él, estaré encantado de grabar. Y aquí estoy, para lo que sea. Yo, como sabéis, soy buena gente, estoy humilde y con lo que hago simplemente es por entretener. Aquí no hay nada más que ponerse con la cámara, entretener y ya está. O sea, no hay ningún fin más que eso. Y próximamente también traeré historias de terror, que alguna gente ya me las está pidiendo. ¡Ay, ya empezaron a quemar containers ahí afuera! ¡Historias creepypastas! No, tranquilos, también habrá, ¿eh? Y bueno, pues no sé más que decir. Ya por ahora está todo dicho. Si hay más noticias haré otro vlog. Sería el 10 ya, este es el 9. Este es el 10, no tengo ni puta idea. Lo que sé es que aquí está un servidor que bueno, está acabando los exámenes. Dentro de poco viene la Semana Santa y pues será mágica. Va a ser una semana mágica, que voy a hacerla con un toque diferente, como el año pasado, puede, pero con mejor calidad, eso sí. Pero bueno, aquí nada, no tengo nada más que decir. Espero que lo hayan pasado bien. Y recordad que si haces un buen pajote, pues pues estarás más alegre. Porque si no estás contento, pues siempre te tiendes a meterte con los demás o a hacerle la vida imposible a los demás. Pero es así, la vida es así de cutre para algunas personas. Pero bueno, estoy viendo aquí el número de píxeles 10.2 y esto es la polla. O sea, esto graba en HD si hace falta. La GoPro al lado de mi cámara, nada. La GoPro HD 1080 y no, tengo que comprarme una, pero valen 455 pavos, chaval. Puta pasada de dinero. O sea, lo vi una en segunda mano por 250 pavos. O sea, bueno, no sé qué hablamos. Bueno, ya continuaremos a hacer vlogs, que hablaré de precios de cámaras que estoy mirando. Y os pondré, por ejemplo, aquí rótulos, aquí y aquí, tal, de cosas. Como de precios, para ver cuál me hace asequibles. O sea, si queréis que haga un vídeo viendo cámaras y precios y me recomendéis alguna, estaría bien que me lo pusierais. Bueno, pues nada, me despido y recordad que un buen pajote vale por dos. Buenas noches. Las pajas, eso es.